Hello, chicos. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Hello, guys. Welcome back. Last week together, right? Today we have started the last section of the whole model, and we will start also the last unit. So I'm pretty excited about it. Perdón que no me Tengo tardé problemas con el un audio, no se escucha. poquito. ¿Solo tú tienes problemas o los demás me escuchan mal, chicos? No, yo le escucho bien, mis. ¿Se escucha Yo bien? también. Okay, trata de salir y volver a entrar entonces, David, por favor. So, guys, as I was telling you, perdón, pero estoy con problemas de internet, right? So, it's for that. Bien, chicos. Como les estaba diciendo, hoy comenzamos la última section, last unit, so it's pretty good. As a reminder, on Thursday, you're going to have an exam with me, with everything and with all the things that we have been talking during the week. Well, during this 3 and last week. So I'm excited about it, okay? Estoy emocionada. Igual, al final ya no les mandé tarea porque creo que se echaron el rollo de cómo estuve el viernes, ¿verdad? Entonces yo dije, no, que descanse. Y porque creo que se comprendieron todos los temas regarding that. So I just wanted to give you like a break about it. But anyways, guys, en este momento les voy a compartir pantalla para que comencemos porque hoy quiero hacer un par de dinámicas diferentes. Solo permítanme un segundo que me está cargando la plataforma. Y chicos, les recuerdo que les habían dicho que para el día de hoy tenía que ser terminada la plataforma. ¿Sí? Por sus diplomas. O sea, espero todos lo hayan terminado. Bien. Este es el módulo 2. There you go. You see that. Okay. So guys, today we have started the last section. Section number 5. The name is I Can Ice Skate Very Well. So this topic is pretty interesting and this unit is pretty interesting because we will be talking a lot about sports and activities. So if you like knowing about sports regarding soccer, basketball, baseball, ballet, because that is a sport too, you are going to love this unit. Also, we will have a little review about WH questions and a conversation. We are going to learn about can and can't as a pronunciation part. We will have the use of that verb as in abilities. And we will have some word power, which are vocabulary words. And at the end is going to be a reading. So what I'm going to try to do is try to work on this from today until Thursday, until Wednesday. So esta semana sí la van a sentir más pesada porque me voy a ir lo más a sacar el mayor contenido posible porque quiero que jueves toda la hora nos dediquemos a hacer el examen y una actividad que les tengo final. ¿Ok? So hoy sí vamos a ir un poquito así, chicos. So, let's start right now, guys, with sports and seasons vocabulary. ¿Ok? Permítanme. Sigue en la pantalla, ¿verdad? Ok. Yes. Yes. Perfect. So guys, here we have some sports and the seasons where they play that, okay? Tenemos las cuatro estaciones de Estados Unidos. Tenemos spring, fall, summer, and winter. ¿Se recuerdan de estas estaciones o necesitan un repaso? Far, tengo la duda si es, ¿Otoño o verano? Otoño, otoño. Okay. Otoño, yes. Good. Bien, chicos, entonces, si se comprenden bueno, todos, ¿verdad? Las estaciones. Later, tenemos algunos sports que se practican en Estados Unidos para estas fechas. Y tenemos Sports Seasons in the United States and Canada. In spring, people play golf and play soccer. In summer, people play baseball, tennis, volleyball, and go swimming, right? Because it's summer, it's pretty hot. On fall, people play football. Recuerden esa diferencia, chicos. Fútbol para ellos es el fútbol americano. Si utilizamos soccer, es fútbol, el nuestro fútbol, ¿ok? Go bike riding and go hiking. And in winter, people play soccer, play basketball, go ice skating and go skiing. Entonces quiero saber si tienen dudas con alguno de esos deportes. Go skin.
Go skin, veamos. A ver. Oh, skin, esquiar. Thank Y you. esquiar. You're welcome. ¿Alguna otra duda con alguna palabra o todo se comprende? Okay. ¿Estamos bien? ¿Todos? Ok, bien, voy a asumirles que sí. Bien, entonces, chicos, esos son Un algunos compañero sports. ¿Cómo? preguntó sobre hockey, play hockey in the winter Hockey, people. play hockey. Play hockey, el hockey creo que es un deporte en el que tienen un disco, ¿verdad? Y es de hielo, right? I think so. Es un deporte, el hockey. Es uno en el que usan unos palos en forma de L. Y creo que la idea es como jugar con el palo y pegarle al disco de hockey. Ahí Y donde estén. yes. Ajá, Sí. es como, ajá, le pegan y supuestamente tienen que meter goles o no sé cómo será, o los puntos en las redes. So I think so. Yo no sé mucho de deportes, chicos, apenas sé de fútbol. Y sé medio de fútbol. Ok, so guys, ¿preguntas? Bien. Luego, chicos, yo sé que tal vez no todos somos deportistas, pero todos tenemos abilities. So let's go ahead with war power, which are abilities and talents. Todos tenemos talentos y habilidades, al menos una cosa tenemos que ser buenos para hacer. So here we have a list. Oh my gosh, pero está súper chiquita. Ay, qué pequeña se ve. Se ve súper pequeña. Bueno, vamos a ver acá, chicos. Es bake a cake. ¿Quién sabe qué es bake a cake? Bake a cake. Hornear un cake. Hornear un pastel. Good. Design a web page. Diseñar la Diseñar una. página web. Good. Do gymnastics. Hacer gimnasia. Good. En gimnasio. Fix a car. Arreglar un carro. Reparar el carro. Reparar o arreglar. Fix a motorcycle. Reparar motocicletas. Paint pictures. Pintar Cámara. cuadros. Pintar cuadros. Good. Play chess. Play chess. Jugar El What is? chess es el famous que es black and white. Es un juego de mesa black and white. Un juego de dama. No son damas, es el otro. Ajedrez. 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 Good. Later you have played the violin. Tocar el Tocar violín. el violín. Ride a horse. Montar a Montar a caballo. caballo. Montar a Montar a caballo. caballo. Sing English songs. Cantar una Cantar canción en inglés. en inglés. Good. Surf. Surfear. 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 Tell good jokes. Decir buenas bromas. Decir buenas bromas o hacer reír a las personas. Yo siento que ese es uno de los mejores talentos que puede tener alguien. El hecho de matarte de risa. Yo lo amo. I love it. Good. So, guys, ¿no hay preguntas con esto? ¿Con esas activities? Or abilities. Now I want to ask you. All of us have at least one ability or something in which we are good. And we have more than one thing. Entonces, en este momento, quiero de que ustedes les voy a dar 3 minutos y que piensen tres habilidades que ustedes tengan o tres talentos que tengan. Como mínimo, tres. Okay, se le voy a dar 3 minutos, chicos. Let's go. De los mismos que están ahí o aparte. No, de ustedes propios. Ustedes propios. For example, in my case. Ay, yo no sé, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? don't know, quiero ver. I'm good at languages, learning languages pretty fast, aprender idiomas bastante rápido. I'm pretty good talking in public, in front of some people, creo que soy bastante buena con eso.
Y yo antes cantaba, so I used to sing. I was pretty good on that cuando cantaba. Hace como 20 años. Okay, so chicos, pensemos en sus abilities. Tienen 3 minutos.
Okay, guys, perfect. So I hope you're ready for your information. I hope you're done. Bien, ¿qué vamos a hacer, chicos? Les voy a enseñar el tema gramatical y luego vamos a hacer una activity in groups. So, what are we going to do? Let me see here. ¿Dónde está Ken? Okay. Vamos a ver un verbo, chicos, que este verbo nos habla de una ability or something that we can or we cannot do. Y es el famoso verbo can. Can, chicos, C-A-N. No es can, no es nada de eso. Can, como el muñeco. Okay, just for, as a reminder. Bien. Ay, teacher, de moda. ¿De cuál? Ah, obvio. Ya ahí ando. Andamos juntos de Barbie. Mira, teacher, y puedo decir, I can't like it. Yes, basically you can. You can. There you go. So, chicos, tenemos el significado de can. Can lo vamos a utilizar por el hecho de decir yo puedo hacer algo, yo soy capaz de hacer algo. Y así como esa es su manera positiva, tenemos la manera negativa. I can't. Esta habilidad no la tengo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer aquello. Right? For example, in my case, I can talk pretty fast in other languages, but I can't write pretty good in those languages. Okay? Ability and disability. Si la vamos a ver como una disabilidad. Entonces, chicos, tenemos. El verbo, ustedes ya saben que se conjuga. I can, you can, she can't. He, she, and it can't. Si es con una S, ustedes ya saben el significado de eso. Perdón, chicos, me confundí. Acá en este caso, can lo van a utilizar como un auxiliar. Ok, can se va como el auxiliar de habilidad. Entonces, acá no le va a cambiar a tercera persona. ¿Sí? Entonces tenemos, I can, you can, he, she, and it can, we can, they can. Y si no, la pronunciación es can't. Tienen que hacer t al final. Si no, doesn't work. Y nos sirve como una ability. Entonces, for example, tenemos los primeros ejemplos. ¿Cómo se hacen en positivas y negativas? Permítanme. Acá. Subject plus can or can't. Dependiendo de afirmativo o negativo, el verb y el complement. Acá el verbo, si está en tercera persona, acá sí va a cambiar, pero el verbo, can y can't, se van a quedar iguales, son estándar. I can sing very well. I can't sing very at all. Teacher, pero si yo le quiero preguntar a alguien cuáles son sus habilidades, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. ¿Se acuerdan cuando vimos do y does? ¿Quién se acuerda de do y does? Yes, Rosa se acuerda, Michi también. Bueno, pero se acuerdan. Ahí se recuerdan de que lo primero que hacíamos era que do iba al principio de la oración. En este caso, can va a funcionar igual como auxiliar. Entonces, característica vamos a notar. Can, si, cuando es una pregunta, yes, no question, con can, siempre va a ir al principio de la oración. Y acá, de la pregunta, acá lo pueden ver. Can you sing? Can I sing? Can she sing? Can she? Can he? Can he? Dependiendo, ¿ok? Del contexto en el que estemos hablando. Cuando es una yes, no question, tenemos acá el ejemplo. Permítanme. Y acá tenemos las respuestas. ¿Me puede enseñar? Can you sing? ¿Podés cantar? Yes, I can. No, I can't. Fácil. ¿Se acuerdan que en esas respuestas eran las que algunos me decían, yes, porque no le tengo que dar mucha explicación? So, there you go. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Sí, sí puedo o no puedo. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Good? Ok. Luego, chicos, tenemos con WH questions. ¿Cuál es la característica principal de una WH question, mis niños? Jessy, vuélveme a repetir, por favor. Las respuestas son con más detalles. Las respuestas son con más detalles. ¿Qué más? Se obtiene más información. You get more information. What else? Es más libre la respuesta. ¿Qué otra característica? Le falta la característica principal de una WH question. No en el mismo tiempo gramatical. Van en el mismo tiempo gramatical las respuestas. Le falta la más importante.
¿Cómo identificamos una WH question a simple vista? ¿Qué es una WH word? There you go. Thank you, Pablo. Comienza siempre con una WH word. Por eso van a saber que es una WH question. Y todo lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Y ya saben que cuando es una WH word, ustedes tienen más libertad en el tiempo, en la respuesta y demás. For example, tenemos acá, what can I do? ¿Qué puedo hacer? You can sing. Tú puedes cantar. Who can sing? Philip can. ¿Me entiendes? O sea, siempre lo vamos a utilizar como un auxiliar, pero siempre viene acompañado de un verbo, de un main verb, un verbo principal. So, básicamente, ese es el uso de can, chicos, en las diferentes opciones. Do you have any questions? Pregúntenme ahorita. No, no hay questions. Bien, todos. Sí, teacher, no, teacher. Mire, teacher, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ni siquiera en español entiendo esto de cuando va antes un verbo, un complemento, no sé cuánto. Pero lo bonito es como escucharla a usted decir y uno va como entendiendo, ah, sí, este va antes, este va después. No sé, de verdad es como de práctica, por eso es bien importante hacer todos los ejercicios y practicarlo. Te voy a dar un tip. Cuando sea una affirmative o una negative, siempre va a ir primero el sujeto. Anoten esto si quieren, chicos, porque es un tip que a mí me sirvió cuando estaba aprendiendo. Cuando es una affirmative o una negative, el subject o el pronombre, la persona, I, you, he, she, or it, siempre va a ir primero. Ahí ustedes de entrada van a identificar que es una oración, no es una pregunta. ¿Sí? ¿Ya lo notaron eso? Ok. ¿Qué va primero? El subject. Ok. Ok. Luego, cuando es una yes, no question, ya sabemos que las yes, no question solo tienen dos opciones de respuesta, ¿verdad? Son cerradas. Entonces, en esas, la primera característica es que can va a ir al principio, toda la vida. Segunda característica de las yes, no questions. ¿Ya lo notamos? Good. Tercera característica, WH questions. Primero va a ir la WH y luego va can. WH y can. Y ya sabemos que la WH es la palabra. Entonces, ustedes cuando vean, where, who, why, what, ustedes ya saben, ya identifican que es una WH question. Entonces se pone la WH word y can. Y ya lo demás sí. ¿Sí? Son los tres tips que les recomiendo que apréndanselos así porque a simple vista ustedes lo van a identificar. Y ahí van a empezarlas a formular. That is a tip. ¿Un poquito más claro, Rosa? Yes? Okay. Don't worry, guys, because we are going to practice right now. ¿Ok? ¿Pero tienen dudas del tema antes de que pasemos a la práctica? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Bien? Yo entré tarde, entonces no sé si... Vamos a empezar con lo del Ken ahorita. Ken es la cosa. ¿Cómo Ken se pronuncia? Ken. Como el muñeco, acuérdense, Ken. Ken, ok. Muy bien. Vamos a empezar con esto. Les dejé la activity de las tres abilities, right? Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un breakout room un par de minutos porque son las 7:30, entonces quiero avanzar. Vamos a ir al breakout room, chicos, y vamos a hacer dos actividades. Primero, ustedes van a formular sus oraciones ya con el uso del can, de cosas que podemos hacer. Entonces, ustedes sacaron tres cosas, right? Vamos a hacer las tres oraciones, ya, I can sing, I can bla, 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 I can bla, 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 bla. Y se las van a contar a sus compañeros de grupo. Luego, cada persona tiene que formular una yes, no question utilizando can y una WH question utilizando can. Y esas dos se las van a hacer a sus compañeros y sus compañeros las van a responder, ya sea afirmativas o negativas, dependiendo de lo que se pregunte. ¿Ok? Voy a hacerles el ejemplo de cómo hacer el ejercicio. Las tres oraciones en mi caso. I can speak French.
I can't sleep the whole day. I can't talk in public. Las tres cosas que puedo hacer, ahí está la primera actividad. Luego creo mis dos oraciones. Can you sing Michael Jackson songs for me? Y ahí ya me van a contestar tal persona. Yes, I can. No, I can't. Ahora hago la WH question. Who can give me a hand doing this? Y ahí la respuesta en base a la pregunta. ¿Comprendo la actividad? ¿Sí? ¿Todos? No hay preguntas porque después me meto a los breakout rooms y están. ¿Y qué hay que hacer? No la entiende la teacher. So, everything is clear? ¿Seguros? Bien. No, miss. Yo no entendí. Dos y dos, ¿verdad? ¿Cómo? Tres primero, después dos y dos, ¿verdad? Así son, ¿verdad? Primero vas a hacer las tres que tú ya tienes y las vas a hacer en afirmativas. Luego, una pregunta en WH question, una pregunta en yes, no question. Y eso es todo. Ok, gracias. Welcome. Bien. Lo voy a mandar con... Van a estar cinco grupos, ok? Four to five people. So let's go, guys. Le voy a dar 10 minutos. No, le voy a dar 15, porque son 5. Ahorita me meto a revisarlos. Hola. Hola, ¿quién va a empezar? Hola, perdón, good night. Ajá. We need to three. I can, right? Yes. Well, if you want, if all the people want, I can start. I say I can. I can cook. I can drive, and I can work. No, tienes que hacer tus oraciones de lo que podés hacer, o sea, tu habilidad con el I can, y luego de eso, de escuchar las oraciones de cada uno, preguntar con las W question y yo la, ya tengo las tres primeras, las habilidades. Dele, dele. Vaya, ¿quién va a empezar? Usted, dele. Ah, vaya. I can working in Excel. I can cook in desserts. I can swimming. Aquí, creo que chicos, sí, el verbo se va a ir en base form, ¿ok? Es swim. No le metamos swim. ING. Swim. Swim, yeah. Ok, no, y cuando digo I can working in Excel I can, o... I can work. Okay. El verbo no le va, nunca le metas ING. Ah, ok. I can work. Siempre va en base form. Ok, y el complemento puede ser in. Sí, o sea, for example, I can work in Excel. Ahí está bien, okay. Porque in es una preposición, ¿verdad? No es working. Ok, ok, gracias. You're welcome. Ahí. Sigan, chicos. Good job. Entonces sería, I can work in Excel, I can cook desserts, I can swim. In Colombia, I can make paper craft. Hoy vamos con Lucía. Yo solo tengo las afirmativas, niñas. Las otras no sé en realidad. I can cooking. I can play softball.
I can sing. Ay, la, digamos que la cuestión con doble H, what can you do? Porque no entendí cuántas tenemos que hacer de esas o cómo tendría que ser. ¿Explica? Según me dijo la compañera, esa double question o la otra question es, la vamos a formular, luego vamos a preguntarle a un compañero. Por ejemplo, usted me puede preguntar a mí, and yo le voy a responder. Ok. What can do you? No sé. Hola. Yes. Me escuchó porque entró la teacher. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Sí. Okay. En la WH puse What can do you? ¿Qué puedes hacer? What can do you? What can you do? Uh-huh. I can cook very well. Ay, a ver, y dijo, y dijo una negativa. No, solo dos. Solo dos preguntas. Vale. Creo que seguiría yo, ¿verdad? Le sigo. Sí, claro, Sandy. Gracias. I can drive pictures. I can cook. I can put puzzles together fast. Y con las preguntas serían, can you swim? Can you play tennis? Y con las W questions serían, what can sport practice? Y when can't could. Esa serie. El subject, no se te olvide. Yeah. El subject. Porque ahí solo, when can cook. ¿Quién? Así es cierto. El subject. When can, el subject, y there you go. ¿Ok? Ok. Rina quizá no tiene, no puede estar. Yo creo que no, solo ya faltaría la actividad, o sea, ¿qué actividad? Tenemos una Miss? Duda ahí. Ajá, yo por ejemplo había formulado la pregunta, what activity can you like? No sé si está bien. Ya no está la mija que. Sí, aquí está. Sí, pero está silenciada. Ok. Ah, pero yo, en eso yo le voy a preguntar a Damari. Ah, dela. Can you, quiero ver. Can you play football? Yes, I can. Ahí está. Y yo le tenía una pregunta más. Dígame, dígame. Where learn to swim? Me repite, por favor. Where learn to swim? Porque sé que dijiste swim. Ajá. Yes, I can. Where qué era? Where qué? Me dijo. Where learn to swim? ¿Dónde aprendió a nadar? Les uh-huh. Ah, perdón. I learn in Flor Blanca Stadium. Me too. Okay. Just to let you know. O sea, la está bien la pregunta, solo que ahí tendríamos que hacerlo un poquito más extensa. Where did you learn how to swim? Ahí no usamos can, porque can lo usamos por una ability más específica.
Pero, ajá, cabal más agarró bien la respuesta de I learned, I learned, okay, entonces pueden hacer la pregunta generalizada y luego tiran la pregunta en específico para que hayan respuesta específica. Okay. Teníamos una pregunta, Miss. Teníamos una duda que se, tenía la, había formulado la pregunta, what activity can you like? Pero no sé si está bien formulada. Can o... es una ability. En ese caso sería do you like, porque do es como te gusta. Ahí sería, entonces sería, por ejemplo, una similitud que podrías hacer sería, what activity can you do? Puedes hacer. Ah, ok. Ahí, ajá, okay. Podemos hacerlo así. Good job. Buena pregunta. Bueno, bueno, sigan. Ella dijo que aquí puse en el chat, se las leo. Hola. Sí. Por ejemplo, mis tres ejemplos afirmativos eran I can play soccer, I can dance, I can jump rope. Y la yes not question era can you play soccer? No, eran tres de cada uno. No sé, se le quería preguntar. Ride a bike. Sería can you ride a bike. Yeah. Ride a bike. For example, thank I you. Can ride a bike. I can't ride a bike. I can es para afirmar y can you es para preguntar. Yes. Yes. Okay. Teacher, I have a question. Tell me. Manualidades se dice craft. Manualidades craft, sería sí. De papel. Sí. Ajá. Okay, handmade. Cosas hechas a mano, ¿verdad? Craft. Yeah. Okay, thank you. Good job. Nunca cambia el verbo cuando es con can. Cuando es con can, can no cambia. El verbo cambia solamente si es tercera persona. Que es, ya sabemos que el verbo se le agrega S al final. Okay. It's the only difference, but otherwise no, it's the same thing. Okay. En negative, I can cook. Zulma. Para responder en negativo. In a park. In the park. It's okay. Near to Metrosan. Okay, thank you. You're welcome. Quiero ver qué pregunta. Another ability for you. You can play volleyball. I can play soccer too. No, I can't. Soccer. I like soccer. Where do you play soccer? I play soccer in the park or next to my house. Quiero ver. Who do you play soccer with? I like to play soccer with my friends, with my neighborhoods too. Hay una cancha ahí. Soccer field, creo que se dice. Cancha. Soccer. Soccer field. Quiero ver. ¿Quién más dijo? Bueno, una para Jessica ahí. Can you resolve integrals? Yes, I can.
¿Sabes qué pasa? Que no estamos poniendo con el, estamos poniendo con el ejercicio porque se nos olvida tal vez nuestras habilidades. Tal vez puede decir, yo puedo hacer tal cosa. Y el otro que haga la pregunta acerca de esa afirmación o de esa habilidad. Así podemos hacer y lo vamos a hacer. Más dinámico. Sí, porque la dijimos todos de un solo y se nos olvidaron. Entonces, que mencione una habilidad y ahí en base a eso hacemos una yes no question o una WH, así es. Ya solo les quedan 4 minutos, chicos. Aprovechen. María José, que nos diga porque no me acuerdo qué dijo. I can swim. I can cook desserts. ¿Cómo fue? Desserts. Ah, que puede cocinar. Postre. Yes. ¿Qué dijo? Quiero ver. Hay una pregunta ahí. Where do you learn? Ah, pero si ya le preguntaron, vea. I have a question for her. Yo le voy a hacer una pregunta a Majo. What desserts can you cook? I can cook donuts. Impossible flan. Okay. Oh, really? Cheese flan, no. Cheese, ¿cómo se dice flan? Cheesecake. ¿Cómo? Cheeseland, yeah, it's good. Cheesecake también. Cupcakes. That's good. Sorry, soy enferma. Majo, and where can you sell them? ¿Dónde los puedes vender? ¿Cómo se dice? Yo lo vendo. Bueno, online. I sell them. I can sell them. Oh, good. I can sell online. En social media, redes sociales. Social media. En esos medios vendo, solo en línea. Hago los pedidos. Okay, pretty good, thank you. Así son las preguntas. ¿Ya vieron, chicos? Ahí agarrar las preguntas haciendo el aire. Do you like donuts, Manuel? Yes, I like the donuts. How many donuts can you eat? Wait. Escucha la pregunta. Do you like donuts? ¿Cómo se contesta? Yes, I like it. Yes, I. Te están preguntando con do. Yes, I do. There you go. Yes, yeah, I do. Comma, I like blah, blah, blah. Ahí das explanation. Ah, okay. Acordate. How many donuts can you eat? How many donuts? I think three donuts in the afternoon. With coffee. With coffee. With milk. With coffee. Gracias por darme hambre, chicos. How many donuts can you eat, miss? I can't eat any donuts. No. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? Sí. ¿Cómo, Eduardo? Teacher, how do you say donut rellenas? Donut. Full donuts. Full? Full donut. Full donuts. Ah, full donut. Full. Okay, full. Thank you. Full donut. Full donut. I like the full donut. pues, how many hamburgers can you eat? De leche. I can eat a lot of hamburgers, as many as I want. I mean, I can eat everything at least, but the thing is that because of the diet, I try to not do it, right? But I can. You said dulce de leche. I can eat that, but I can't eat toffee. Why? I'm allergic. Oh, okay. Caramelo, everything. Okay. Everything. Good. Sigan ahí preguntándose, pues, chicos. Sigan. Okay. Ya un ratito regresamos. Jessica, ¿cuáles eran sus? Creo yo. ¿Qué? ¿O no? En vez de la E. ¿Mm? O él puede escribir muy bien. Teacher. Pero él siempre dice. Teacher. Yes, tell me. En las yes or question, iría el.
can't adelante, al principio. En la yes no question, sí, así va. Can you ta 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 ta. Ah, ok. Thanks, miss. You're welcome. Entonces solo tiene que intercambiar el can al principio. Solamente te quedan al principio, chicos. Ah, ok. Y lo mismo quiere decir, va, no cambia nada. No. Es cierto. Lo voy a volver a escribir yo para mandarlo de nuevo aquí. Ajá, y típico. Ok. I have one. Can you design Hola? Can you design clothes? Lo último tampoco no lo entendí. ¿Ropa? Sí, es lo que le decía. Clothes. I can sell clothes. Mm-hmm. Yeah. Oh, it's interesting. Quiero ver. Una con WH, siento que cuesta un poco hacer. Ah, vete, mamá. Craft es entonces manualidades. Sí, esas son manualidades. Ok. Y la otra habilidad que tengo es también esa, de crear ropa. Puedo ¿Y la otra cuál tele? Era? ¿La tercera? Y la tercera es, se me hace fácil aprender, es y, I can easy to learn anything, cualquier cosa. I can easily, porque es un adverb, porque estás, el adverb te sirve para dar más information. So, en ese caso, lo utilizo como un adverbio easily. I can easily learn. Easily. Uy. I can easily. Porque easily es una manera en la que estás describiendo la manera en la que lo estás haciendo. Eso es un adverb de modo. Easily. Entonces, cuando pongamos, por ejemplo, fantastic, awesome, siempre vamos a agregar L-E at the end. But that is because of the English. Cuando se convierte en adverbio es que... Cuando se convierte en adverbio, ajá. Pero todavía no se vayan a meter ese tema, tranquilos. But pretty good, okay? Good. Pero no sé si la estaría bien formulada, pero sería... How many crafts can you do in a one day? Estaría bien, Miss. In one day. No in a sin one. A. In one sin day. A. Sin a. Sí. Sí, está bien. Good. Vamos bien, chicos. Esa sería de WH. ¿Una WH? Yes, no question. No, WH. No, WH. How many? WH. Vamos comprendiendo ya, chicos, con la práctica. ¿Sí? Más o menos. Cuesta un poco la WH. Cuesta un poco. ¿Verdad? Por eso lo puse en grupo, porque es más fácil un poquito. Good. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Ya terminaron? Yes? Okay, perfect. We'll come back in a minute, okay? Vamos a regresar. Okay.
Okay, guys, perfect. Sorry, welcome back. Bien, ¿les sirvió la practice, chicos? Good? Yes. Kind of? Okay, perfect. Yes. Bien, guys. Quiero escuchar algunas de sus abilities. So, quiero escuchar al menos una ability de cada persona. Sandy. Sandy? Sí, teacher. Tell me one ability from you. The last again. Yes. I can draw pictures. Okay, good. Majo? Hola. ¿Me puedes repetir, por favor? Yes, one ability from you, please. Una habilidad. Una de tus habilidades. I can swim. Good. ¿Rosa? ¿Rosa? I'm sorry, I can swim too. And I like it. Good. Zulma. I can sing. Good, a singer, nice. Lucy, y luego Pablo. I can cook. Okay, Pablo, luego Angélica. I can eat a full pizza alone. Me too, I can do that if I'm very pretty hungry. Angélica y luego Damaris. Can I accountant? Good. Damaris y luego Jessica. I can play soccer. Jessy, luego Griselda. I can sell clothes. Okay. Nice ability, selling. She likes to make money. Griselda, luego Erika. I can jump rope. Saltar la cuerda, así se dice. Jump, yeah. Rope. Okay, good. Erika, luego Larry. What did you say? Jump what? Jump rope. Good, sorry. Erika, luego Fátima. I can bake dessert. No sé cómo sería eso, teacher. Yes, I can bake. I can bake or I can cook dessert. Cualquiera de los dos. Okay, thank you. Same as Majo. Igual que Majo. Good. Fati. Luego, Michi. I can learn a book. Good. No utilicemos ING en el verbo. El verbo siempre sin ING, ¿ok? Good. Michi. I can make paper craft. Ok, good. Eduardo. I can ride a bike for long distance. Ok, you don't get upset with that? ¿No te molesta? I don't know. I think from 30 to 50 kilometers. Amazing. Okay, nice. Driver. Okay, perfect, chicos. Permítanme un segundo, chicos. Sorry, guys. Okay. Bien, chicos. Perfecto. Sí vi que algunos tenían todavía dudas con la WH y con las yes y no questions. Eso sí, les vi que bastante estaban como que teacher, pero ¿cómo se hace esto y cómo se hace aquello? No se preocupen porque mañana vamos a hacer ejercicios literalmente. Mañana les voy a dar una hoja de ejercicios y vamos a puro ejercicio, ¿sí? Para que les quede más claro. But guys, you're going to have homework. Okay. Van a hacer dos tareas, chicos. Una, la primera tarea es que me van a hacer un párrafo y en ese párrafo me van a contar todas las cosas que ustedes no pueden hacer, pero que quisieran poder hacer. En un párrafo, como una story time, ¿ok? Storytelling. Es un párrafo, no le voy a poner mínimo de palabras, pero ustedes creo que ya saben, ¿verdad?
como no solo las, no podemos, solo las que no podemos. Un párrafo contando todas las cosas que no podemos hacer, pero quisiéramos hacerlas. Pero quisieran poder hacer. Speak English, teacher. ¿Cómo? Speak English. You have to learn. You're learning from that. Don't say that. Okay. Perfecto. Entonces, vamos a hacer eso, chicos. Okay. Una tarea. Segunda tarea para mañana. Bueno, como en esa tarea van a practicar lo negativo, ¿verdad? Lo negative form. Ya ahorita en clase practicamos el affirmative. Y para mañana me van a traer 5 preguntas WH question con can y 5 preguntas con yes, no questions. Son 10 preguntas en total. Eso es para la clase. Se pone ruda, teacher. Me pongo ruda, claramente, porque es la última semana, lo tengo que puyar más. Repetition. Invitation? Repito la última. Repeat. 5 yes, no questions y 5 WH questions. Las dos con can. O can't, ¿verdad? 5 y 5. Esas no me las van a mandar. Esas me las van a dar hasta el día de mañana. En clase. Porque para eso vamos a trabajar, ¿sí? El párrafo sí se lo mandamos. El párrafo me lo van a mandar y hoy sí van a mandar audio. ¿Ok? Hasta antes de la clase de mañana, ¿sí? Pero el audio solo es del párrafo. Del párrafo, sí, las preguntas no me las vas a mandar, eso lo vamos a hacer mañana aquí en clase con la actividad. ¿Sí? Voy a tratarles de mandar la hoja de la actividad mañana, si es que puedo, porque mañana empiezo la universidad, entonces estoy bien atrasada ya, me voy a las 4 de la mañana. Pero si me queda chance, les voy a mandar la hoja desde temprano para que los que la puedan imprimir la tengan impresa para trabajarle a ustedes, ¿sí? Voy a tratar, pero no les prometo. Okay, guys, do you have any question regarding the topic? ¿O estamos bien? Voy a cantar antes de terminar. ¿Cómo? Nos va a cantar, dice que usted cantaba. Ay, no, ahorita se me muere la garganta, más que estoy enferma. Queremos escucharla. Mañana les canto, mañana acuérdeme, mañana les canto, canta mejor la garganta. Mañana promesa, pinky promise, yo no la rompo. Háblenos en francés, miss. No sé si puede. Oui, bien sûr. Je peux parler un peu, mais je ne me souviens pas comment parler. No diga sí, diga oui. Ah, oui, oui, bien sûr. Monsieur, mon ami. Ya les voy a hablar en italiano mañana, si vamos a ir. Ok, bien. Mándenos a dormir en francés. Ajá, mimir. Allez, s'il vous plaît. A dormir. Ok, bien, chicos. Ha sido un gusto. Mañana los veo. Está pesadito, chicos, para la última semana, ¿ok? So try to make the best. Nos vemos mañana, chicos. Kisses and hugs. Bye-bye. See you. Good night.